Hey banda, ¿cómo están? Estamos en un nuevo nivel de Crash Bandicoot. Estamos en Sewer of Later. En este nivel vamos a conseguir dos gemas. Entonces hay que aplicar algunas cosas que les hablé en videos pasados, de morir y regresar al checkpoint con la gema ya instalada. Recuerda que hay unas partes del nivel para sacar las dos gemas al mismo tiempo, porque si haces una por una te vas a tardar más. Entonces yo recomendaría que si quieres acabarlo lo más rápido o lo más profesional, por así decirlo, las juntaras las dos de un jalón y no te pierdas eso. Recuerda que estas plataformas se van a caer, entonces ten mucho cuidado con eso. No te quedes mucho tiempo sobre ellas porque te puedes morir. Ten mucho cuidado, mide bien todo. Ok, en esta parte, ya teniendo la gema amarilla de Plant Food, podemos acceder a otra parte del nivel diferente y que nos va a dar la gema gris. Pero aquí va el truco. No vamos a terminar el nivel de la gema amarilla porque solo hasta determinado momento, porque si lo terminamos nos van a quedar muchas cajas atrás y no vamos a poder ir por ellas. Por ejemplo, aquí ya obtuvimos la gema gris. Ya no hay nada más adelante más que la salida de esta parte secreta del nivel. Así es que lo que yo hice fue morirme para que pudiera yo regresar al checkpoint que está arriba. Pero si se fijan, ya tengo la gema gris conmigo, a pesar de que no terminé toda la sección. Entonces, hagan eso, muchachos, porque si aparecemos más adelante con la salida de la gema amarilla, nos va a costar muchísimo trabajo regresar. Nos va a costar mucho trabajo regresar porque está complicado regresar sobre el nivel hacia atrás. Entonces, yo recomiendo no hacerlo. Yo recomiendo que te sacrifiques una vida para regresar a la parte del inicio de la gema amarilla, para que no tengas que hacer tanta vuelta. Entonces, ahora vamos a ir al bonus, que es un nivel bastante fácil, por así decirlo, porque hay algunas nitro que te pueden estorbar o algo. Entonces hay que tener cuidado. Recuerda ocupar todos tus tu barrida, tus saltos con la barrida. Recuerda que es importante para que consigas este nivel. Este nivel nos va a pedir un poquito de habilidad en torno a que debemos saltar sobre las cajas. Recuerda dejar presionado el botón de salto en cada salto para que nos dé un poquito más de altura al saltar. Y ahora que hicimos eso y pasamos esa parte, ya nos darán esas cajitas grises para que podamos volver a adelantar el nivel. Ok, y esas 6 cajas que hacen falta son las nitro que tenemos allá, pero que vamos a poder romper más adelante con una caja de metal verde. No te preocupes por esas nitro. Entonces, como ya tenemos la gema gris, vamos a continuar el nivel. Vamos a ir caminando. Recuerda que estos carritos, cada vez que te alejes, van a volver a salir, y eso te va a ayudar a romper las hélices de ese ventilador, porque no la puedes pasar como en otros ventiladores que las pasabas derrapando en el piso. En esta parte no se va a poder porque no se puede, porque tiene un bordecito que no te va a dejar pasar a través de ella. Entonces aplica la misma en esta. Como te decía antes, el nivel de la gema amarilla ya está delante de esa puerta, y créeme que va a ser muy difícil para ti poder cruzar los ventiladores hacia atrás. Aquí salimos si termináramos el nivel de la gema amarilla, pero no lo hicimos para poder obtener las dos gemas al mismo tiempo y no pasar una vez y terminar el nivel y volver a pasar y tomar el nivel. Entonces ten mucho cuidado con eso. Como ven, aquí ya no nos pasa nada si nos pasamos arriba de ella, pero ya tenemos la gema que correspondía al nivel. Entonces ya no te preocupes tanto. Ok, aquí tuve yo una equivocación y se las voy a comentar antes de que la vean. ¿Qué fue?
En esta parte del nivel, como ven, hay unas cajas que no están. Y no me di cuenta que tuve que haber ido primero al otro lado del nivel. Del camino para tomar la caja. La caja gris con signo de sorpresa. Y la caja de las nitro. Para romper todo lo que me hacía falta. Entonces ya podía yo regresar hacia a este lugar. Para obtener las cajas que me hacían falta. Y el cristal morado. Entonces vamos a regresar. Recuerda medir bien cuándo va a dejar de aventar el fuego, porque si no te puede matar ese o la anguila eléctrica. Y así sacamos todas las gemas en este nivel de un solo jalón. Entonces, haz lo que te digo y vas a sacar las gemas rápidamente y las dos juntas en vez de venir dos veces al mismo nivel. Nos vemos, banda, cuídense. Así sacamos estas gemas. Eso es Tachao.tv, mi nombre es Julio y nos vemos en el siguiente video. Like, comenta y comparte, que eso me ayuda siempre. Nos vemos, banda. Bye.